coincidió precisamente con esta novela, la saga Fuga de JB, con la que Gonzalo Torrente Ballester ha accedido a las grandes mayorías de lectores de España y de América. Vamos a no exagerar. En fin, es un mediano éxito, de mediano para abajo. Grande si se compara con la absoluta ignorancia anterior a la publicación de esta novela. Posiblemente alguna obra mía anterior a esta merecería quizá un, no digo un éxito tan importante, pero por lo menos que se hubiera tenido en cuenta. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Los gozos y las sombras, por ejemplo, Don Juan. Hasta los 7 años pasaba mucho tiempo en el campo y por lo tanto vivía metido en un mundo que para entendernos pronto yo llamaría vallinclanesco, y donde tuve la fortuna de estar rodeado de una docena de personas, todas ellas muy interesantes, mi abuelo, mi abuela, mis tías, hasta los mendigos que llegaban por la puerta. Los mendigos sería un capítulo del cual se podría hablar mucho rato, ¿verdad? Y entre las cuales había, pues, 5 o 6 que eran unos extraordinarios narradores, a los cuales yo, las noches de invierno en la cocina, escuchaba embobado, contando pues toda clase de leyendas, toda clase de historias de ladrones, de historias de aparecidos, de historias de muertos, de historias de fantasmas, de historias de bandidos, de historias de naufragios. Yo señalo en mi obra literaria la aparición del escepticismo, de lo que usted llama escepticismo, manifestada o expresada mediante esto que hoy se llama desmitificación, en un cuento que publiqué el año 43, quizá, o 44, que se llama Gerineldo. Después, de una manera mucho más clara, mucho más evidente, en una novela que se llama El golpe de Estado de Guadalupe Limón. Francamente declarado en una novela corta que se llama Ifigenia. Sus años de la Universidad de Albany, ¿qué aportaron a su vida? ¿En qué modo la enriquecieron? Mire usted, en primer lugar, en esos años yo estudié mucho, porque tenía mucho tiempo y muchos libros. Y en segundo lugar, pues, aunque un poco tardía, pues el conocimiento del mundo americano es muy importante. Es como ir a la luna, ¿no? Y comprobar que en la luna, pues en el fondo es lo mismo que aquí. Hay un tipo de escritores, pues en fin, que se confiesan a través de su obra. A mí esto me parece repugnante, yo no tengo por qué ir contándole mis cosas privadas a nadie. Ahora, la experiencia de uno sí, porque las novelas no se hacen más que con imaginación y experiencia y un poco de oficio.